Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta es una sesión para el curso de bioestadística que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Entonces vamos a empezar a trabajar con un poquito con Python. Lo que vamos a hacer es utilizar una versión que no está instalada localmente, que es lo que se llama vamos a utilizar Google Colab, en que es una implementación en nube que podemos usar de manera gratuita quienes tengamos cuenta de correo de Google. Entonces vamos a empezar a jugar con eso. Nada más quiero presentar pues qué tanto se puede hacer con esta herramienta, y quiero presentar un par de bibliotecas de manera somera, ¿no? Hacer un ejercicio sencillo y empezar a revisar algunas de las cosas que nos interesan de veras, ¿no? Entonces, pues vamos a la computadora y vamos a continuar. Aquí estamos. Vamos a entonces, lo que hice fue buscar en el navegador Google Colab, y lo primero que nos sale es Welcome to Colab de Google. Y entonces aquí yo logré mi cuenta de, entonces cuando hacemos eso nos abre inmediatamente una cosa de estas, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es ponerle aquí abrir un nuevo notebook y ya podemos inmediatamente empezar a trabajar. Y esto se debe a las características propias del lenguaje Python. Python es lo que se conoce como lenguaje interpretado, es decir, que no necesita un compilador para construir un ejecutable. Se ejecuta en el momento que estamos trabajando, dando las órdenes. Es un lenguaje de programación de alto nivel, es decir, que trabaja directamente como interfaz entre el usuario y la máquina, y no es necesario estar hablando con las distintas capas de la computadora. Es un lenguaje de programación multipropósito, aunque inició siendo una herramienta de solución de cómputo para los científicos, es decir, preeminentemente para hacer matemáticas y simulación, análisis de datos y demás. Se ha vuelto una cosa mucho más grande, que en la que podemos hacer cosas desde programación web, robótica,
como se dice esto, análisis de redes sociales, edición de video, edición de audio, geolocalización, montones de cosas. Entonces, análisis de imágenes, ¿no? Análisis de espectros de audio. O sea, hay una cantidad grande de cosas que podemos hacer vía Python. Lo que hoy quiero hacer es primero enseñarles de las poquitas cosas que podemos hacer con la, o de las muchas cosas que podemos hacer con la biblioteca estándar, que se llama, y luego vamos a trabajar con un par de bibliotecas básicas que son NumPy y Matplotlib. NumPy sirve para hacer cálculos numéricos, aproximaciones numéricas y demás, y Matplotlib para hacer graficación, para graficar datos, para representarlos de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues vamos, va a ser una presentación más o menos sencilla, entonces aún no nos vamos a meter a lo más complicado, ¿no? Primero, pues vamos a empezar con algunas cosas sencillas. De entrada, Python, aquí ya estamos corriendo Python, ¿no? Aquí donde dice conectar nos puede enseñar a dónde estamos conectados, ¿no? Si le picamos acá nos va a abrir una terminal de comandos. No, dice que no nos la abre. Ok, no es tan importante. Entonces, de entrada lo que podemos hacer con la biblioteca estándar pues es cualquier operación aritmética, ¿no? Sí, con los operadores aritméticos, ¿no? Tenemos la suma, tenemos el producto, tenemos podemos sacar potencias, ¿no? Sacamos a la 20, por ejemplo. Ahí está. Un número muy pequeño. Igual a la 20, a ver qué pasa. Ahí está. Tiene una precisión grande, ¿no? Nos puede representar cosas hasta de 10 a la menos 118, ¿no? Entonces, esa es una buena precisión. Podemos sacar incluso raíces cuadradas, ¿no? Si elevamos esto a un medio, nos saca la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, son cosas sencillas que ya vienen precargadas, ¿no? No necesitamos programarle nada para que haga esas operaciones. También podemos abrir y cerrar archivos, escribir en esos archivos, leer lo que tienen los distintos archivos. En cuanto a... podemos abrir también, me parece que algunos procesos del sistema operativo, pero eso todavía no lo vamos a necesitar, ¿no? Siempre podemos usar la computadora para hacer procesos repetitivos, ¿no? Para hacer la talacha que no nos da la gana de hacer a pata. Entonces, podemos hacerlo vía esto. Una cosa que es importante señalar es que el manejo de variables en Python es muy sencillo, ¿no? En otros lenguajes de programación, ustedes tienen que declarar las variables, ponerle un nombre y decir qué tipo de variable es. Python inmediatamente sabe cuándo un número es un número, ¿no? Entonces, si yo le pido que me diga de qué tipo de variable estoy hablando cuando escribo este número,
va a decir int. Int significa un número entero. Si le pongo un punto al final, agarro otro número grande y le pongo un punto al final, y va a cambiar el tipo. Se va a llamar ahora float. Y un float es un número de punto flotante, que podemos pensarlo como una aproximación numérica, una aproximación racional a un número real, ¿no? Podemos tener números complejos, que realmente no los usamos mucho en estas clases. Podemos tener tuplas, ¿no? Digamos una tupla de números 1,2. Ahí está, es una tupla. Podemos tener lo que se llaman listas. Que son ya estructuras de datos, ¿no? Por ejemplo, una lista de números. Ahí está. Pero una lista puede tener más que números, puede tener mezclado también unas cadenas de texto, ¿no? Hola. Puede tener otra lista, que adentro tenga otra lista y que adentro de esa tenga la palabra también hola escrita, pero con comillas simples, ¿no? Sigue siendo una lista. Podemos tener lo que se conoce como diccionarios. Un diccionario tiene llaves, que son como categorías, y valores de esas llaves, ¿no? Entonces podríamos tener nombres de personas con apellidos, ¿no? Entonces los nombres vamos a poner en una lista, digamos, dos nombres, Arturo y Ana, y vamos a ponerle, por ejemplo, la edad. Edad es otro nombre de categoría, y vamos a ponerlo en una lista. Digamos que Arturo tiene 24 y Ana tiene 25, ¿no? Pues ahí está, ese es mi diccionario. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer con listas y con diccionarios, y al final vamos a hacer la gráfica de una función matemática, ¿no?, usando la biblioteca NumPy. Entonces, ¿qué podemos hacer con una lista? Vamos a tomar esta lista de acá hasta acá, digamos. Vamos a llamarle L de lista. Entonces, L, ¿qué propiedades tiene? L tiene diferentes métodos asociados. Uno importante es append, mediante el cual podemos introducir nuevos valores, nuevos objetos en la lista. Entonces, por ejemplo, si ya teníamos aquella que tenía el hola, pues podemos ponerle aquí hola y demás, ¿no? L tiene este contador, que nos cuenta cuántas veces aparece algo en la lista, ¿no? Entonces uno aparece una vez. Pero si aquí pusiéramos un montón de unos, me cuenta todos los unos que tenemos, ¿no? Entonces eso puede ayudarnos a hacer conteos de frecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces L también tiene
Este función remove que le podemos pedir, ay, le podemos pedir que alguno de los valores lo saque de la lista. Entonces podemos quitar el 9. Entonces L es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos quita el 1, 1, 1. Y no aparece el hola, ¿no? Bueno, porque no lo hemos puesto de nuevo. Ahora sí, debería aparecer el hola. Aquí me saca un error porque ya no existe el 9, ¿no? Entonces si le quitamos el 2, esta es la lista, 1, 3, bla, bla, bla. También podemos usar una cosa que se llama pop. Y pop lo que hace es ir sacando elementos de la lista, empezando desde el último, ¿no? Ahí nos pone el hola. Y si ponemos aquí L, pues ya está sin el último elemento. ¿Sí? Tiene una función para ordenar. Entonces, si le damos sort, todos los unos van a estar juntos. Ahí está. Entonces, tipo de cosas que podemos hacer con listas. Los diccionarios. Bueno, los diccionarios los podemos dejar para otra ocasión, cuando ya empecemos a ver algo de datos, ¿no? Luego vamos a hacer un par de ejercicios con manejos de listas y demás. Esta vez solo quiero presentarles algunas de las cosas que podemos empezar a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos, tenemos una estructura especial que se llama range, que nos va a hacer una numeración de 0 a 1000, ¿no? O sea, todo lo que sea mayor o igual que 0, entero, y menor estricto que 1000. Entonces, si nosotros esto lo convertimos en una lista, poniendo list del range, ahí está, ¿no? O sea, son los todos los valores entre 0 y 999, ¿no? Ahí está. ¿Qué podemos hacer con eso, ¿no? Vamos a llamarle L2 a esa lista. Ya le aumenté ceros, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué tal si nos quedamos con los cuadrados de esos números? Podríamos hacer para cada elemento en L2, ¿no? Por i en L2, vamos a imprimir, ¿no? Print, que nos los enseñe, i al cuadrado, ¿no? Y ahí los va calculando, nos los va enseñando y termina, ¿no? Pero también podríamos, en lugar de imprimirlos, meterlos a una lista, ¿no? Entonces vamos a generar una lista 3 y en vez de hacer print vamos a ponerle a L3 append esto, ¿no? Entonces L3 va a ser una lista sin elementos y ahí van a ir metidos todos los cuadrados. Entonces ahí está, ¿no? Ahora hay la biblioteca para hacer gráficas se llama Matplotlib y la de hacer cálculos numéricos se llama NumPy. ¿Cómo cargamos bibliotecas? Pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, importar, ¿no? Es import y el nombre de la biblioteca, por ejemplo, NumPy.
El problema de esta forma de hacerlo es que tenemos que escribir siempre en numpy punto lo que queramos hacer, ¿no? Y es escribirlo todo el tiempo. Entonces podemos poner importar numpy como una palabra más corta, por ejemplo np, ¿no? Y ahí en np pues ya ese es toda la biblioteca numpy. Pero podríamos querer usar mucho la parte de numpy y no tener ninguna confusión con alguna otra función, entonces vamos a cargarlo todo. Entonces vamos a pedirle que de numpy importe absolutamente todo. Podemos también pedir que importe alguna biblioteca poniendo el nombre de la subbiblioteca por acá o del módulo. Entonces vamos a importar esa y vamos a importar matplotlib. Vamos a importar de aquí el módulo pplot. Entonces lo importamos todo y vamos a ver qué podemos hacer. NumPy de entrada tiene constantes irracionales aproximadas racionalmente, ¿no? Como pi, como e. Tiene una función para sacar raíces cuadradas, ¿no? SQRT de, digamos, este numerote. Y ahí está su raíz cuadrada. Tiene exponencial, ¿no? Sacar e a la algo. Llegamos a la 456. Sacar logaritmos. Sacar. Tenemos todas las funciones trigonométricas. Entonces tenemos el seno, por ejemplo, de pi. ¿No? Debería ser 0, pero pues es algo muy cercano a 0. El coseno de 2 de pi menos 1, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, pues tenemos todavía más matemáticas ahí. Hay una estructura que es muy importante en NumPy, que son los arrays. Entonces los arrays podemos pensarlos como vectores, ¿no? Vamos a vectorizar las cosas que estamos haciendo. Entonces hay un tipo especial de array que nos permite hacer numeraciones, ¿no? Es como pensar en intervalos. En este caso podemos pensar en el intervalo menos 4 a 4 con 0.1, ¿no? Entonces empieza en menos 4 y el que sigue es menos 3.9, etcétera, etcétera, ¿no? Este vamos a llamarle X. Y vamos a hacer otro que se llame Y. Y lo que vamos a hacer es directamente calcular el seno de esa X. Y vamos a hacer de una vez un Z que calcule el coseno de esa X. Y entonces, de sopetón, sin necesidad de poner un ciclo de tipo para todos los valores en esta lista o en esta estructura, hazme el cálculo, vamos a obtener los valores que estamos buscando. Y ya a partir de aquí podríamos, por ejemplo, graficar X contra el seno de X. Ahí está. Podríamos graficar también X contra el coseno de X. Ahí está, ¿no? Es una forma fácil de hacer estas gráficas. Podemos hacer lo mismo sin necesidad de crear nuevos nombres para el logaritmo y la exponencial, por ejemplo, ¿no? Esta vez tomemos, por ejemplo, C. Vamos a llamarle a range de 0 a 10 con pasos de 0.1, ¿no?
y vamos a calcular, vamos a graficar directamente plot este c contra la exponencial de c y c contra el logaritmo de c, ¿no? Y ahí está. ¿No? El logaritmo es muy chiquito, podríamos separarlo nada más para ver que si corresponde con algo que es conocido por nosotros, y ahí está, así se ve el logaritmo. Podríamos ponerlo, por ejemplo, de 0 a 3 o de 0 a 4, ¿no? Cambiar la c de 0 a 3 y ahí todavía no se tocan. De 0 a 5 ya está muy fuera de la escala, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Ok, entonces podemos usar fácilmente esto para graficar. ¿Qué más tiene NumPy? Pues NumPy tiene un módulo llamado random, con el que vamos a estar jugando en las siguientes sesiones. Entonces, random tiene generadores de números aleatorios, es decir, podemos construir variables aleatorias discretas usando random. Entonces, si le damos nada más random, nos va a construir un número aleatorio más chiquito que 1. Y si le damos random 1000, por ejemplo, nos escribe 1000 números aleatorios de ese estilo, ¿no? Más pequeñitos que 1. Tenemos otro generador que tenemos, es el rand int, que ese nos va a aventar números enteros. Por ejemplo, si le ponemos 100, nos pone un entero más chiquito que 100 elegido aleatorio, de forma aleatoria, y podemos pedirle que nos ponga, por ejemplo, 10.000 de esos, ¿no? Size igual a 10.000, ¿no? Y ahí está, es un array con 10.000 elementos, que son números aleatorios entre 0 y 100. Y si le ponemos entre 0 y 1, nos pone puros ceros y unos. Vamos a poner un poquito menos, que sean 100. 2. Y ahora sí, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Que nos ponga muchos. Y entonces esto es como sacar 1,000,000 de volados, ¿no? O 100,000 volados. 100,000 volados pensando que 0 es águila y 1 es sol. Entonces ya tenemos una manera de hacer experimentos aleatorios en este sentido, ¿no? Por ejemplo, random también tiene una manera de... porque, por ejemplo, si hacemos random... punto random 1000 y estos le llamamos R1, y graficamos vía Matplotlib un histograma de estos números, lo que vamos a obtener es esta cosa. ¿Por qué? Porque el algoritmo que estamos usando usa una distribución uniforme. Entonces, vamos a, por ejemplo, saquémosle el histograma de una normal centrada, ¿no? Ese solo me va a poner un número. Tenemos que pedirle el tamaño, ¿no? Size igual a 100. Y ahí está, es una normal, ¿no?
Y por ejemplo, otra de la que hemos estado hablando es una exponencial, ¿no? Igual vamos a pedirle que sea de tamaño 100.000 y tenemos una que está, que ya no es simétrica y que tiene una cola larga. Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto es con lo que vamos a empezar a jugar. Vamos a hablar más sobre estos generadores de números aleatorios en la siguiente sesión. Y pues vamos a hacer algunos problemas que tienen que ver con experimentos aleatorios, ¿no? ¿Qué podemos decir de esos experimentos aleatorios? Nada más, antes de terminar, fíjense qué pasa si a la normal, o sea, la normal de tamaño lo que sea, tamaño 100, esta es un array y a esta le podemos sacar. Los arrays tienen un montón de propiedades también. Entonces, de entrada, podremos sacarle la media. Ahí está. Entonces, está ahí en un medio, ¿no? En cero, perdón. ¿Qué más tenemos? El argumento máximo, el mínimo, podemos hacer sumas acumuladas, sacar máximos y mínimos, ¿no? Sumarlo todo, arreglarlas, pasarla a una lista, ¿no? Y si lo pasamos a una lista, podríamos contar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu list, le ponemos así y le ponemos count, no sé, la que sea, nos va a decir no sé de qué me estás hablando. Digamos, queremos saber cuántos unos hay, ninguno, cuántos 0.5 hay. Ceros hay, ¿no? Entonces podemos ir viendo ese tipo de cosas, ¿no? Todos están ahí por debajo. Si nosotros también, otra cosa que podemos hacer con esto es redondear, ¿no? Lo redondeamos, por ejemplo, a 2 y nos quedamos con esto. Y si lo redondeamos completo, nos va a dar puros ceros, unos, dos, ¿no? Lo dejamos así, ¿no? Está ceros, unos, dos. Esto sí podríamos contar cuántos unos y menos unos tiene, ¿no? Y tu list.count, ¿cuántos unos? 29 unos. ¿Cuántos 2? 15. ¿De estos cuál es la media? De este, saquemos la media. Cero. Entonces, pues vamos a ir jugando con estas cosas. De momento, parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión. Este material se los voy a dejar en el, la liga. Este material se los voy a dejar en,
¿cómo se llama esto? En la descripción del video, ¿no? Entonces, nos vemos en una siguiente sesión.